Everybody's trying to get them all. Living life for the next drop. ¿Qué razas son? Ya. Pues sí. Hola, ¿qué tal? Estamos de regreso en el torneo de Tierra Libre. Esta vez tenemos a Sedas, que fue el ganador de la segunda calificación de Tierra Libre de la Liga Plata Oro contra Pleiditos en un show match que era para los ganadores. Entonces, para iniciar, el mapa va a ser Deathwing. De nuevo, va a ser un match ser Protoss y esperamos que sea de sagrado. Empezamos con el primer juego y en unos segundos regresamos con él. We'll be right back.
Ok, en la parte de abajo tenemos a Lady Toss. Por cierto, tenemos de invitado de caster a el buen Proto Dyer. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás, David? Aquí un rato de cast. Veremos un show match interesante entre la famosísima Lady Toss de OP Girl y Sedas de Tierra Libre. Ok, tenemos a Sedas en la parte de arriba. ¿Y tú cómo ves este mapa en este match? A mí se me hace un mapa bastante flexible para ambos jugadores. Yo creo que le da un poco de ventaja al Proto, pero no sé tú cómo lo veas. Depende del tipo de juego. Fíjate, la ventaja para el Xer es que es altamente desarrollado el mapa para las expansiones. Puede tomar tranquilamente al inicio del juego la natural y la segunda expansión, lo cual le Pues daría ventaja económica, pero siempre y cuando observe bien a su oponente Protoss. sí, porque de igual manera yo creo que Lady Toss podría aprovechar esto y pues iniciar también de una manera medio greedy, aunque vemos que inició poniendo un gateway en la parte de arriba, que se me hace algo bastante estándar, mientras que Sedas al parecer se verá un vuelto un poco más económico, va a tomar un hatchery primero antes que el pull. Y si me hace lo correcto, es un mapa bastante grande y están en posiciones opuestas, así que hay tiempo de sobra. Exactamente, que se van a ver, inclusive, mira, ahorita en el medio del mapa están a punto de verse. Ok. Entonces ya saben dónde están El cada uno. Overlord y la sonda ya se Y hicieron la sonda. amiguitos. Ok, inició un build, como podemos ver, en 15, poner los dos asimiladores es algo medio pesado en casa. Igual y un inicio con Oracle que se me hace un poco raro, pero no es algo fuera de otro mundo. Otro Fénix o algo así, ah, ese Vantage, seguro. Ok, iniciamos con el spawning pool de Sedas que cae justo después del Hatchery. Y todo bastante estándar, todo bastante usual, nada Sí, raro hasta estándar. ahorita. Ninguno de los dos Se animó a hace algo nada medio raro. raro. Exactamente, no hay rush, no hay proxies, nada raro, nada extraño, Ok, entonces aquí veremos. sí hay algo rarito. Mira, sí, no sé si puedes ver lo que estoy viendo. Lady Toss inicia con algo medio chueco. Sedas al parecer lo va a scoutear. No sé qué ruta tenga el drone, pero va camino hacia allá y es posible que lo pueda ver. No lo veo. ¿No lo veo? Ok, ¿qué edificio No lo puso? veo. No sé si Vamos veo. a ver, es un concilio crepuscular. Ok, al parecer vamos a tener un inicio con Dark Templars y Sedas. No sé qué esté buscando por ahí, si ya sabe dónde está la posición. Bueno, no sé si vio ese el Liga Oro, así que no puedo. Es improbable que lo haya visto. Lady Toss, por otro lado, ya está poniendo el pylon para poder hacer el proxy y está apresurando lo que es el Guardgate. Se me hace bastante interesante esto que está haciendo. Y no sé si Sedas se lo vaya a oler, porque pues no es algo. Bueno, sí es algo usual en este match. Sin embargo, no es algo que pase en todos los match. Al menos yo no lo hago seguido. Pero pues es algo. Veremos qué decisiones toman. Mira, ahorita el Overlord de Sedas se está observando que únicamente hay una gateway Y sin embargo no ha y visto el ningún Cybernetic Core. nexo y está viendo los dos No. asimiladores. Yo creo que si es cuidadoso va a ver cuánto gas ha minado y va a ver que esos asimiladores ya llevan un buen rato ahí. Claro, y por el simple hecho de ver los dos asimiladores, la extracción tan amplia y pronta de gas, va a tomar precauciones, debe de poner una espora por lo menos para evitar cualquier tipo Recuerda que estamos de viendo Liga Oro, recuérdalo. Pasan sorpresita. cosas que no deberían y pues Lady Toss se me hace que está haciendo un build bastante bueno para iniciar. Una lástima que haya dejado que todos fuera escoteado al inicio. Sin embargo, pues Sedas no se ha percatado de lo que está pasando. Yo creo que está algo. No sé si Lady Toss haya visto la Pro Liga últimamente. Es un build bastante. Están usando bastante ahí. Tiene razón, Y ahí incluso el Overlord va a ver el pylon. mira, va a estar en problemas Sedas porque vio la expansión, pero no sabe, no se imagina, ya que no ha puesto ninguna espora Pero que vienen ya vio los DTs. primeros Dark Templars warpear.
Y debe haber una respuesta inmediata para hacer unas esporas, sin embargo, no la está viendo. No, no lo Y está creando. se me hace una lástima que el edito solo haya iniciado con dos gateways en vez de tres. Pero sin embargo, es un build bastante. Y mira la equivocación, ok. Empieza a matar drones. Algo lento o algo torpe el control. Sin embargo, está iniciando bastante bien. Yo creo que debió haber mandado un Dark Templar a cada base y no haber hecho lo que está haciendo ahorita. El chiste es matar drones. El chiste de este push Sí, exactamente. es Es matar drones, tirarlo, matar lo más drones. que hace daño en la línea de minerales, en la producción, es lo Ok, que y la línea de debió de haber minerales de hecho. arriba ya está totalmente segura. Y nada más vamos a ver si tira la tercera expansión. Yo creo que se equilibran un poco las cosas. Sin embargo, fue algo pobre nada más Exactamente. haber atacado un lugar al mismo tiempo. Ok, tenemos que ya está. Y mira, si pierde, no creo que le pierda esos Dark Templars. Ah, no los va a Esperemos que perder, no. no creo. Y Leitos ya dice, debería dar cuenta que no puede hacer daño y se debería regresar a un lugar donde probablemente pueda Debería hacer algo. de atacar la tercera, exactamente. Tiene 7 roaches, muchos links y la base principal está totalmente sellada. No se puede hacer absolutamente nada ahí. Ojalá y se le prenda un poco el foco y termine con la otra expansión. Y no, se va a seguir de largo. No hubo ninguna otra opción. Vemos cómo Leditos empieza a tomar su expansión, empieza a producir cosas. Y una gran equivocación esa que hizo con los Dark Templars. No siento que haya valido la pena económicamente. Y La verdad es que no hizo mucho daño más que tirar la natural. Fue el no, único de hecho, daño no sé si esté viendo el que minimap de hizo. su. Yo creo que esta es una gran Fíjate. equivocación. Ya hay Overseer, Sí. ya hay Espora, ya hay Spinecrawler. Y esa base está totalmente libre y hay bastantes drones para llenarla inmediatamente, ya que no mato drones. No hizo mucho daño. No. Esperemos a ver, a Seda ya está retomando la natural, Digamos entonces que. va a tener ventaja económica en un ratito más. Y ve cómo Lady pues ya se espera un push de roches y empieza a sellar su expansión, empieza la producción de Immortals. Sin embargo, hay muchos Erlings, hay mucha Roach y. La veo muy difícil para Leito recuperar esto porque sí fue una gran equivocación lo que hizo. Tenía la opción, tenía la fuerza y tenía las unidades correctas en el tiempo correcto y nada más no fue. Sin embargo, aquí si se va directo a la espora, yo creo que la puede tirar. Y no se va directo al Spinecrawler, espora Espora y. y no. No, y ya hay un Overseer en el mapa. Está ahí, es el Overseer arriba de ella, como tú puedes ver. Y lo veo de bastante difícil, muy, muy, muy difícil. Está medio complicado. Sí. Ok, se hace para atrás con. Perdió los Dark Templars. No, no vi si perdió los Dark Templars. Al parecer sí los perdió. Y ya ubicó dónde está toda la techa esta. Y no, no la vio. Sí, vio. Entonces se va a quedar sin el Concilio Crepuscular. Se va a quedar sin. El Toilet. No, así es lo mismo. Sin el Dark Shrine. Y esto es. Un gran golpe porque va a bloquear lo que son los upgrades de todas las unidades de gateways. La forja no va a poder seguir haciendo upgrades. Pero me gusta que el editor ya sabía que lo correcto era hacer Immortals inmediatamente después. Me gustó eso. Sin embargo, podemos ver que los canons los pegó mucho. Las roches pueden llegar y simplemente tirar los canons, ya que no hay una distancia entre la pared y ellos. Y seas bien con un push bastante pobre. Yo creo que estos Immortals lo pueden manejar. Y debería tomar ventaja de qué tan malo fue el ataque de Leitos y crecer económicamente, tal vez tirar otra expo, una macro hatch, empezar a trabajar más con la clip que está bastante pobre. Ahí va el Fénix a ver qué está pasando, una alucinación. Se está checando todo el mapa a ver qué encuentra, a ver qué puede hacer. Y mira qué lugar tan curioso para dejar la salida.
para hacer sedas, tomó los sabios consejos que le dio Jim Rising y se está expandiendo sin miedo. No está sacando unidades que no ocupa. Tiene las mismas unidades que usó para defenderse a los Dark Templars. Fueron muchas y sí cortaron un poco los drones, pero no creo que importe ya que está entre bases. Ahí está la macrotach, le estaba comentando. Y está sacando bastante gas y se va a animar a sacar la primera espira. Bueno, bueno. ¿Sí? Ah, ya. ¿Me escuchas? Sí. Sí, muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Qué ha pasado? Pues yo creo que estaba comentando que Sedas al parecer ya perdió el miedo del que estaba hablando Jim Rising. Está tirando macro catch, no está produciendo unidades innecesarias, está expandiéndose y eso me gusta. Un poco mala desde la última vez que comenté que hace falta creeps, solo salieron dos tumores más, siendo que hacen falta queens, pero todo muy bien para Sedas. Yo siento que es bastante favorable para él. Y Playditos está sacando Fenix, pero no creo que sean eficientes. A estas alturas no creo, que... No, que y sobre todo con el opening que hubo. Fue un opening de Dark Templars, así que inmediatamente ya había esporas. Pero igual y para cazar un par de Overlords, sin embargo, yo creo que es bastante caro andar sacando Fenix para nada más cazar Overlords. Vemos que Sedas ya tiene el upgrade de los Overlords y está checando qué es lo que tiene Leiditos. Ve la tech de Colosos. Y a pesar de que Leiditos no es cauteado, esos Fenix le van a ayudar bastante. Si cuando se percate de que hay una espira y que pueda hacer daño con ella. Uh-huh. Fíjate, no sé qué tan viable sería atacar, hacer algo por parte de Lady Toss, porque ella está tomando su tercera y hay mucho ejército afuera de sus bases de sedas, entonces como que ya necesita empezar a crear un ejército más fuerte. Los colosos, los inmortales y una cantidad amplia de Zealots sería muy bueno, ¿no? Sí, ahorita la cantidad de colosos ok, está bien, e igual a Immortals. Sin embargo, tenemos un ejército que consiste en roches con hidras, que por cierto las hidras regresaron, las roches son las únicas que van a avanzar. Y noto bastante, ya se me fue la palabrita, miedo en este match. Los dos están como que pues, paralizados en su base, esperando a que pase algo, y no se dan cuenta que ellos son los que tienen que hacer pase algo, ¿no? Okay, aquí tenemos, al parecer se va a morir un Sentry, una pérdida de ataque. No, no se perdió. No. No, casi. No perdió. Casi perdió la Sentry. Bastante bien defender eso y sirve que le abrió para poder tomar una parte de expansión bastante rápido. Yo creo que pudo haber sido una mejor opción agarrar esa antes que la otra. Y vemos cómo les empiezan a acabar los minerales en la principal. Estuvo muchísimo tiempo minando solo en esa base. Y acaba de tirar un edificio atrás de los... de donde estaban los minerales. No sé si me puedas apoyar con qué edificio es. En esta parte. Vamos a ver. Ahí se están moviendo muchas unidades. Bueno, tenemos un archivo templario. Un archivo templario. Ok, se da cuenta que necesitan los High Templars para poder parar. Es lo que se viene, ¿no? Mira, conociendo a yo a los Zerg, creo que tienen muy poquitas unidades de tierra, bastantes poquitas unidades de tierra sedas, entonces una cantidad amplia de Zealots sí podrían hacer bastante daño. No sé si te estés dando cuenta, pero sedas poquito a poquito está empezando a usar los upgrades de aéreos y al parecer va a ser mucho corruptor. Ahí están todos los corruptores, es una bola gigante y yo creo que el edito está en problemas. Mucho Fénix, no hay Stalkers y los Fénix y los Colosos no son bastante efectivos contra corruptores. Si se viene el ataque ahorita, yo creo que es un juego perdido para el edito, a menos de que empiecen a salir Voids. Y sigue sacando Fénix, si hacen un buen uso de las tormentas, va a disminuir en gran cantidad el ejército de sedas. Ajá, pero digamos que las tormentas son buenas contra unidades light y ¡oh! Y que ya ahí tenemos
cómo se va a acabar el juego. Y esto es falta de scout, definitivamente es falta de scout. Ok, salía de la. No sé si sepa de las piedras lentos, pero. Como te decía, las Storm no hacen mucho contra corruptores y aquí nada más al padre probado. Vemos como todo el army simplemente va a desaparecer, demasiado coloso. Y no hay ni solo una Void y no hay Stalker para hacer el daño aéreo. E incluso yo creo que unos Archers podrían haber estado mejor que las Storms en ese momento. Sí, y al parecer va a parar los Hydras, pero no creo que pueda parar el próximo push. Va a parar este. Yo creo que Seras, si pierde estos corruptores, no, debe de no debería de perderlos. Todos están en naranja. Todos están en naranja. Si los pierde va a haber problemas. Sí. Y sí, los va a perder. Pero podría Lady Toss tratar de cazarlos porque simplemente están ahí. Exactamente. O una de dos. Hace un push muy, muy fuerte con Silox. Y en este momento, los corruptores están de adorno gastando supply. Sedan no puede sacar tantas unidades porque están de adorno. Yo creo que debería ser este momento para hacer un push antes de que los corruptores ya no sean corruptores. Porque ya podemos ver el upgrade del Hive, no sé cómo se llama, la colmena. Creo que se llama el último upgrade. Y puede empezar a sacar un montón y un montón de ¿cómo se llaman las unidades que avientan cangrejillos? ¿De Swarmhost? No. ¿O cuáles? Que avienta. Ya, los amos supremos. Ándale. Los Broodlords. Y yo creo que si puedo hacer un ataque antes de que haya Broodlords, puedo ocupar bastante el déficit que hay de supply para Sedar. Sin embargo, ya empiezan a salir Hydras y se necesitan los colosos y hay corruptores. Mira, estoy viendo la cantidad de unidades que tiene cada uno. Solamente tiene 6 mutas. Sedas, de las cuales ahorita acaba de perder 2. Quedan 4 mutas. Tiene 15 Hydras y únicamente. Igual tiene 40 Links. Independientemente de eso, yo creo que Lady Toss se está poniendo bastante atrás. Sedas le dobla el supply y está minando en bastantes lugares. Sin embargo, Sedas no ha tomado una quinta expansión. De hecho, la acaba de tomar, no la había visto. Acaba de colocar. De hecho, yo creo que la quinta y la sexta se tiran al mismo tiempo. No sé si estoy en lo correcto, pero según. Y más con la cantidad de mineral que tiene. Déjame ver los recursos, es algo que se me había pasado. Los recursos, tiene 5000 de mineral, es una cantidad enorme. Y al parecer solo está alargando el juego a. Ya podría. Y yo creo que ya no puede acabar. Ya puede terminar, exactamente. Ahorita ya puede terminar. Sigue haciendo los upgrades que son para. Que está creando ahorita el upgrade de ataque y de defensa para las unidades aéreas. Y lo único que tiene créditos son 20 Stalkers y. Tiene 53 drones y no es lo suficiente ni siquiera para cómo está minando. En su tercera base y en la segunda está minando apropiadamente, sin embargo la segunda tarde o temprano sacar sin mineral, ya lleva bastante tiempo detrás de eso. Y Sedas en cualquier momento puede, aunque digamos hipotéticamente que pierda un army, puede remaxear. No sé si tú veas la cantidad de larvas que hay. Sí, esos, sí, sí. Y son larvas que todavía sigue, o sea, sigue alimentando. Inyectando son larvas. Entonces, 116 larvas las que tiene. 116 larvas, o sea. Fácilmente puede remaxear sin ningún problema. Lady Toss, si quiere hacer algo, o si quiere tener al menos la opción de poder hacer algo, yo creo que debería tomar expansiones. Tiene también mucho mineral, 1300 de mineral, es una cantidad muy, muy alta. Y solo está jugando pasivamente. Y ahí va el ataque de Sedas. Está esperando a que el ataque. No, está esperando. Yo creo que lo quiere sacar Broodlords. Porque sigue sacando upgrades de. De hecho, está sacando todos los upgrades. No sé si puedas ver. Sí. Está sacando. Está creando. Melee, el de distancia, el de los escudos. Está sacando los de los escudos y los de ataque de aéreo. Y al parecer va a ser un juego de mutas los o. Tres. Está fortaleciendo básicamente su ejército. Pero al minuto 30 se me hace una cantidad muy, muy alta de Stalkers para
y es una unidad muy ineficiente en esta etapa del juego. Un Stalker no va a poder ni con Link subradiados. De hecho, Leiditos ya está sacando su upgrade su tercer upgrade de arma, pero son unidades muy muy malas para el late game, los Stalkers. Al inicio A del estas juego son alturas. perfectos, de ser la unidad perfecta, pero ya ahorita no lo es. Exactamente. Y ahí Eso vemos va muy cómo bien caen los Links y con. si. Eso Es un buen engagement para Ren Rosas, Sí, pero la verdad, algo eficiente, pero aún así se me hace. Es lo que comentábamos, ya ahorita a estas alturas, para que tenga la oportunidad de acabar con el ejército de sedas, simplemente remaxea sedas y listo. Ajá, y cada vez que remaxea puede sacar una composición totalmente diferente. Todo está gradeado. Entonces puede sacar roches, puede sacar hidras, puede sacar mutas, puede cambiar Exactamente. la. Puede sacar ultras, tiene el techo de sacar ultras, o sea. Ok, Es al muy parecer difícil Sedas para. va a volver a atacar y si pierde esos altos templarios, que al parecer los va a perder, va a ser algo muy malo. Sí, los va a perder. Ok, al parecer alguien se le fue. ¿O es mi StarCraft? No, parece que alguien está. Ah, sí, eres tú. Sí, soy yo. Ok, hubo un problemita con mi StarCraft. Sin embargo, aquí todavía tenemos a nuestro caster de radio. Y Ah, sí, te sacó. sí me sacó. Al parecer todo es por hacer alt tab, que le moví algo al estribo. Lady Toss no está comentando que ya no sabe qué sacar. Pues definitivamente no son stalkers. Definitivamente. Qué mal. Okay, qué mal que pasó esto. Sin embargo, pues ahorita no hay mucho que contar. La City Sedas puede hacer lo que quiera en este match. Y perdimos la llamada con Jorge. Algo raro está pasando. Sin embargo, yo creo que el match ya termina en cualquier momento.